One, two, three, four. Hot off the press, I got the news. The time is right, we just can't lose. It doesn't matter where you come from. A rich kid or a skid row bum. Hola, ¿cómo están? Soy Alex Flores. Estamos aquí en Queen's Park, en Toronto, donde es la casa del gobierno de Ontario, donde se va a llevar a cabo el levantamiento de la bandera mexicana por el merecimiento y por el Día de la Independencia del 15 de septiembre. Es un honor para nosotros mexicanos tener este evento aquí en Queen's Park, en Toronto, Canadá. Y espero, bueno, podamos entrevistar a otras personas y aquí les vamos a traer toda la información sobre este maravilloso evento para los mexicanos. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to this beautiful building, the Legislative Assembly of Ontario. We are here today to commemorate the 204th Mexican Independence Day. As part of the celebrations, the Consul General of Mexico, Mauricio Toussaint, will be raising the Mexican flag. Before, I would like to thank the President of Minister Couto for tourism, culture, and for Pan American Games, and also the presence of Christina Martins, member of the Provincial Parliament for Davenport. And all of you, thank you for coming here. Well, it's once again an honor for the Consulate General of Mexico to be here commemorating Mexico's Independence Day, hosted by the Legislative Assembly of Ontario. We profoundly appreciate the support and kindness, of course, of the Assembly, and especially Mr. Martins and Mrs. Couto, friends of Mexico. I would like to extend a warm welcome to all Consuls General, all my colleagues, thanks for coming today. Members of the Mexican community, businessmen, academics, entrepreneurs, media representatives, all friends of Mexico. This year has been a very special one for Mexico and Canada as we commemorate the 70th anniversary of the establishment of diplomatic relations, the 40th anniversary of the Seasonal Workers Agricultural Program, the 20th anniversary of the North American Free Trade Agreement with the United States, Jim, and the 10th anniversary of the Canada-Mexico Partnership. Mexico is a country with deep historical roots, where major civilizations settled for millennia, with cultural displays that have determined the Mexican identity. 1810 marked the outset of the Mexican independence struggle, firmly grounded in the people, defying injustice and iniquity after three centuries of domination. 204 years later, Mexico is a modern nation with an outstanding position among the biggest economies in the world. Saturday in Nathan Phillips, and to celebrate our independence war that began with the cry of independence. So that's my message this year. So, Viva Canada, Viva Ontario, Viva México. Thank you.
Hola, queridos amigos de las Perlas de Alemania, estamos aquí con Elke Ruba, que ya está haciendo parte de la celebración del día de hoy en Queen's Park, de lo que es la independencia de México, 240 años después. Estamos aquí en Canadá celebrándolo. Cuéntanos cómo te sientes y por qué consideras que es importante que se den ese tipo de eventos aquí en la ciudad. Bueno, yo creo que México en particular, bueno, mi corazón es mexicano, es un país muy, muy rico en tradiciones y cultura. Y a pesar de la tecnología y que estamos cerca de México, siempre es bueno mantener las costumbres y las tradiciones y pasárselo a las siguientes generaciones. México y Canadá cada vez más y más y más estamos acercándonos, no tanto a nivel cultural, bueno, a nivel cultural, pero también a nivel económico. Y entre más cerca estemos y traigamos más conciencia a Canadá de lo que es México y lo que representamos, creo que las culturas y las oportunidades de negocio van a seguir creciendo. Okay, bueno, muchísimas gracias. Quédense con nosotros con este informe especial de lo que es Independencia del México desde la ciudad de Toronto. Gracias. Hola, amigos de Las Perlas TV, estamos aquí con una gran líder de la comunidad latinoamericana y pues que viene desde México a celebrar con nosotros el día de hoy aquí en el Queen's Park estos 240 años de independencia mexicana. Hola, Fabiola, gracias por estar aquí con nosotros y cuéntanos por qué consideras que es importante asistir a este tipo de eventos y qué significa el estar aquí el día de hoy. Bueno, me da mucho gusto que haya una celebración tan oficial en un edificio del gobierno canadiense y también que haya presencia del gobierno canadiense para celebrar con la comunidad mexicana una fecha que es muy importante para nosotros, que marca el nacimiento de nuestra nación. Bueno, pues es Fabiola Sicar, quédense con nosotros aquí en Las Perlas TV. Representante de México, y bueno, ¿qué más en esta ocasión del 15 de septiembre, el aniversario de la independencia de México? Don Mauricio, muchas gracias por celebrar este evento que es tan importante para los mexicanos. Pues sí, efectivamente, las fiestas patrias, el Día de la Independencia, es quizá la fecha más significativa en el calendario cívico mexicano y desde luego pues está enraizada en las tradiciones y en la cultura mexicana. Y para quienes vivimos en el exterior, pues nos vincula y nos llega más. Y bueno, este año lleno de festividades, de participación mexicana, ¿cómo se siente? Pues muy contento, muy activo. Afortunadamente, además, México está en un momento en que está dando un cambio fundamental, lo cual implica mejoras y perspectivas de las cuales nos tenemos que sentir todos los mexicanos dentro o fuera del país, pues en realidad muy, muy optimistas y muy satisfechos. Pues bueno, ahí lo tienen, amigos. Gracias, don Mauricio. ¡Viva México! ¡Viva México! Hasta la próxima. Hola, queridos amigos de Las Perlas TV. Estamos con Lucía Madriñán, ella es la cónsul aquí en Toronto para los colombianos. Estamos muy agradecidos de que estés el día de hoy aquí. Cuéntanos por qué consideras que es importante que otros consulados vengan a este tipo de eventos apoyando en este caso al pueblo mexicano. Claro, así como en México, hoy por ejemplo también estuvimos en Salvador. Yo creo que es importante de todas maneras hacernos presentes. Creo que nos une no solo el idioma, sino como ahora estar lejos de casa. Entonces me parece que es importante, es un esfuerzo grande que se hace, que hace cada consulado para mostrar, para celebrar un poco su independencia. Entonces me parece que, como se dice por ahí, en las buenas y en las malas hay que estar juntos. Bueno, pues Lucía, muchísimas gracias y quédese con toda la información de lo que está sucediendo aquí el día de hoy en estos 240 años de cumpleaños del pueblo mexicano. 1, 2, 3, 4. Hot off the press, I got the news. The time is right, we just can't lose.